behind the Spanish holiday paradise, you will find a national tragedy hidden. In family cases with clashes, the Spanish courts accept false accusations if presented by women. A woman only has to call the police. The man goes directly to prison. Pasas 48 horas en un calabozo detenido por maltratador, aunque no hay ninguna prueba. The man is immediately declared guilty. Que se encuentra de noche a la mañana con una denuncia de algo que no han cometido. He has to demonstrate that he is innocent. Se me ha acusado injustamente de maltrato cuando yo no he hecho nada. Se ha puesto un poder excesivo en manos de las mujeres. Me han quitado la custodia por una simple denuncia falsa. Gender violence law, with the aim to protect women. Que la ley de violencia, que el enfoque del Código Penal del 2003 ha sido un fracaso. Negotiation is not possible. Que algunos grupos feministas se la han apropiado como de ellos y están haciendo un uso fraudulento de esa ley. Desde el momento en que se presenta una denuncia, sin necesidad de ninguna prueba ni de ningún indicio, se procede automáticamente a la detención del hombre. A mí me han quitado hasta la patria potestad. He lost all rights to see his two children. Es tan evidente como que después de 5 años no solo no ha mejorado la situación, sino que diríamos que incluso ha empeorado. José Antonio. Ya según el juzgado he incrementado la ordenamiento y tú para prisión. The judge Francisco Serrano compares the situation with the Guantánamo detention base. Y además estamos maltratando a miles de niños, miles de abuelos y abuelas y miles de padres. Spain accepts the destruction of millions of people's right for a family life. Entonces la situación que están viviendo es muy complicada, muy complicada. ¿Qué derechos tienen los hombres? Los hombres ninguno. Bueno, llevo 6 años aquí viviendo en un contenedor. His ex-wife presented 8 false accusations. Every day, Spanish women present 350 false accusations against men. The question, is it correct that the real motive is that the feminists can lead a revenge action against the male party?